Yo no sé, va a hacer más preguntas. Mira que estás quitando el micro, ¿ah? Lo estoy grabando. Va a hacer la pregunta. No le puedes dejar sin hacer pregunta. Va a hacer pregunta. Otra colega nuestra, de exitosa concretamente, Karen Santillán, ¿no? Ha sido agredida, se la atentaron contra su derecho al libre ejercicio de informar por parte de la gente del Ejecutivo. La arbitrariedad vino de parte de quienes manejan micro y creen que pueden definir y hacer lo que quieren con la información, que es un derecho público. Informar, por supuesto, es nuestra chamba, pero más que nuestra chamba, es un derecho público. Tenemos para que la gente... Sí. Ok, vamos a verlo, ¿ya? Lo que ha pasado ayer con Karen Santillán en Palacio de Gobierno, frente a la mirada desatenta del presidente del Consejo de Ministros, del ministro del Interior y del ministro de Defensa. Esto es lo que ha pasado. Escuchen y vean. Queda para el Perú. Yo no sé, va a hacer más preguntas. Mira que estás quitando el micro, ¿ah? Lo estoy grabando. Va a hacer la pregunta. No le puedes dejar sin hacer pregunta. Va a hacer pregunta. Lo estoy grabando. Los próximos días hará o estará evaluando qué cambios se van a realizar y también conocer su posición frente a la denuncia de la ministra de Desarrollo, e Inclusión Social y la viceministra de la Presidencia. Quisiéramos saber sobre esta denuncia que ha salido, por favor, para que nos comente cuál es su posición. Los próximos días hará o estará evaluando qué cambios se van a realizar. Esto ha merecido un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas, que por supuesto ha rechazado y ha condenado el hostigamiento a reporteros y a reporteras en la sede de Palacio de Gobierno, evidenciando un acto totalitario. El Congreso y ahora el Ejecutivo. Totalitario manejo de información. Totalitaria visión del ejercicio informativo en el Perú, por desgracia, ¿no? Ha condenado el hostigamiento a reporteros y reporteras en la sede de Palacio de Gobierno durante las declaraciones del premier Aníbal Torres. La ANP ha dicho que hay un exceso abusivo de seguridad. Han llegado a revisar las pertenencias de los periodistas. Incluso han obligado a un colega a abrir el tupper, su tupper. Los colegas van y chambean todo el día. Y por supuesto algunos llevan su tupper para comer donde sea, ahí en la calle o donde fuere. Bueno, le han obligado a abrir el tupper. Hostigamiento absoluto. Y además, como ustedes han podido ver, el intento de retirar el micro durante preguntas y repreguntas.